Si entre sus planes de fin de año se encuentra salir de viaje por vía aérea, expertos realizan varias recomendaciones para facilitar su salida y no generar retrasos innecesarios en el aeropuerto. En esta temporada decembrina aumenta el deseo de viajar y reencontrarse con la familia, pero en tiempos de COVID las condiciones cambian. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el ingreso tiene varias disposiciones. Cuando lleguen al aeropuerto se van a encontrar con alguna fila. ¿Por qué? Porque estamos en temporada. Nosotros estamos aquí justamente para colaborar en el ingreso del aeropuerto, el cual se hace de manera ordenada, manteniendo el distanciamiento físico, usando nuestros tapabocas y en el interior haciendo el lavado de manos. Recordemos que esta operación es mancomunada con todas las autoridades aeroportuarias. Los reglamentos, procedimientos y protocolos para ingresar a la terminal aérea y emprender su viaje son diferentes y hacen parte de sus obligaciones como viajero. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Debe tener información del aeropuerto de salida y el de ingreso, teniendo en cuenta que muchos protocolos de bioseguridad no son los mismos, dependiendo del nivel de contagio de cada lugar. Recuerde descargar para vuelos nacionales Corona App, la aplicación que tiene como requisito evaluar el estado de salud del ciudadano y el de su entorno. Para vuelos internacionales, Check MIG, necesaria para que Migración tenga información de su estado de salud y de todos los ciudadanos internacionales. Pasa a bordo, tenga en cuenta que solo pueden ingresar al aeropuerto ciudadanos con tiquete de vuelo. Se exige en el Corona App la aplicación y sacar el código QR, donde mostramos los síntomas y bueno, explicamos todos los motivos del viaje. Pues la verdad no la tengo instalada, pero imagino yo que debo ingresar un registro de temperatura, un registro de cómo me siento de salud. Me pide la señora de la agencia que pase el código de barra por acá, por esta zona de sensor. A la fecha, el aeropuerto El Dorado funciona con el 35% de su capacidad total. Está manejando el self-backdrop, un sistema que le permite su pase de abordar para evitar congestiones en las filas. Al ingreso de la terminal siempre será necesario el proceso de desinfección y toma de temperatura. Se recomienda tener todos los documentos en regla y evitar posibles retrasos en su abordaje.